Buenas tardes a todos, a todas. Hola, ministra. Buenas tardes a los medios de comunicación que han acudido a esta convocatoria de prensa. Eh, permítanme comenzar también poniendo en valor eh, el día que representa hoy, eh, con el Día del Enfermero, de la Enfermera, de las personas que nos cuidan en los hospitales que creo que es oportuno siempre recordarles, eh, reconocerles y hoy en el día de su celebración con mayor razón. Bueno, eh, comparecemos para explicar, para dar cuenta de una decisión que hemos tomado en estos días, después de escuchar a los representantes de la liga, eh, a las, al mundo del fútbol. Eh, a los representantes de la ACB de baloncesto. Eh, y quería mm, eh, trasladarles que en efecto vamos a volver a tener público eh, en la Liga, en la Liga de Fútbol, y en la ACB de baloncesto. Eh, es verdad que lo vamos a hacer siguiendo los criterios que venimos siguiendo desde que se originó esta pandemia, que son criterios basados en la prudencia, basándose en el buen sentido. En eh, los criterios que marcan los expertos sanitarios, en los criterios de salud, eh, pero en efecto va a volver el público. Yo creo que es una buena noticia. Quedan dos jornadas de eh, la Liga de Fútbol y tenemos después también eh, un poco más tiempo para la finalización del baloncesto, de la ACB de baloncesto con los playoffs, y lo que queremos es que el público vuelva. ¿Cómo y de qué manera? Lo hemos pensado mucho, efecto efectivamente vamos a, hemos realizado un protocolo que pone una serie de condiciones sanitarias, como no podía ser de otra forma, pero mm, el criterio fundamental es que el público mm, vuelve a aquellos territorios en fase 1 de pandemia, es decir, en donde la situación sanitaria es mejor, el mejor. Por tanto, mm, este es un primer dato que combina la voluntad mm, de que en estas dos jornadas que quedan eh, haya público en los estadios de fútbol en la liga profesional como eh, el criterio sanitario que es fundamental. Si me permiten, voy a hacer un, una pequeña recap recapitulación, una contextualización de todo esto, porque creo que es importante para que se entienda también la decisión. Eh, Saben ustedes que en el mes de julio del pasado año nos reservamos, el Gobierno de España, eh, el CSD en concreto, las decisiones en relación con la Liga de Fútbol y con la ACB de baloncesto. En todo lo demás hemos visto cómo ha regido un principio de cogobernanza en el marco del Consejo Interterritorial, con la ministra de Sanidad, con los consejeros de las Comunidades Autónomas, pero es verdad que esta cuestión concreta del fútbol profesional de la Liga y de la, la ACB, de ACB de baloncesto depende de nosotros. Eh, eso no es óbice, como es lógico, para que no hayamos escuchado a todas las partes para que hayamos atendido también sus peticiones, sus razones. Yo ayer tuve una reunión larga con el presidente de la Liga, después con el presidente de la CB, escuchamos sus razones y hemos recogido en buena medida sus, sus pretensiones. Quiero también recordar que mmm, cuando declaramos el estado de alarma, el primer estado de alarma que llevó al confinamiento y después iniciamos la desescalada, tomamos una decisión importante, también como gobierno, que fue mantener la Liga. Y mantener la ACD de baloncesto. Otros países decidieron suspenderlas. Nosotros decidimos que no, que debía culminarse la liga anterior eh, y se ha desarrollado la presente. Es verdad que decidimos que tenía que ser sin público. Y yo creo que acertamos. Primero porque ha funcionado bien, eh, porque ha producido también las garantías necesarias en términos de salud y porque no ha privado a los aficionados eh, de ver el fútbol en, el, eh, en la tele. ¿no? Y por tanto, al menos teníamos eso. Sin perjuicio eh, de que además eso ha producido también unos derechos de imagen que ha permitido que el fútbol, la Liga de Fútbol, eh, ayude a otros deportes a partir de aquel acuerdo que ustedes recordarán que se hizo entre el CSD, eh, la Liga y la Federación de Fútbol. Por tanto, también quiero aprovechar para agradecer a la Liga, agradecer a la Federación y, por supuesto, al CSD el trabajo que hicieron para ormar este acuerdo que beneficia a todos. Quiero recordar también que hicimos en lo que ya no dependía solo de nosotros, que era todo lo demás en el ámbito deportivo, es decir, los deportes profesionales, los deportes no profesionales federados o las ligas inferiores, llegamos a un gran acuerdo, un protocolo, eh, con las comunidades autónomas y con las federaciones deportivas, con el Comité Olímpico Español, para que pudiera haber algo de público durante todos estos meses siempre bajo la mirada atenta de, de la situación sanitaria, pero que hubiera algo de público que permitiera la sostenibilidad económica y social de estos pequeños clubes, de estos, de estos deportes minoritarios. Por tanto, también ahí creo que acertamos en el sentido de que tuvimos en cuenta criterios, eh, criterios de otra índole necesarios también para el, la sostenibilidad de eh, equipos y de clubes más pequeños y de deportes más minoritarios. Pero nos quedaba la liga. En efecto, hemos llegado en este proceso a que la liga, que se ha podido celebrar, que se está celebrando con mucha intensidad, está apretada arriba, como sabéis, como saben, y la ACB de baloncesto, están sin público. ¿no? Y hemos decidido que era un buena, una buena decisión eh, que en estas dos jornadas que quedan en la liga y en lo que quede del baloncesto en relación con los playoffs, que pudiera haber algo de público. Me parece que es un mensaje además también positivo desde el punto de vista de la esperanza que supone estos próximos meses, el proceso intenso de vacunación que se está realizando, eh, el avance progresivo de la mejora eh, sanitaria y me nos parecía que también el fútbol necesitaba, aunque tuviera ese valor simbólico sobre todo, un mensaje de esta naturaleza. Hemos seguido… Por supuesto, prioritariamente criterios sanitarios. Saben ustedes que yo siempre decía, y lo sigo diciendo, cuando se me preguntaba por la vuelta del público, que no lo iba a decidir el ministro de Deportes siguiendo criterios deportivos o el presidente del CSD, sino que lo iba, se iba a decidir de acuerdo con criterios sanitarios. Por tanto, es verdad que estamos en un horizonte diferente y lo que hemos decidido es que esta vuelta pues sea una vuelta que siga teniendo esos criterios de progresividad, de equilibrio de cautela, de ponderación, para que pueda hacerse con garantías. Eh, ¿qué, ¿Qué hemos decidido? Yo creo que luego la ministra, con más detalle y con más conocimiento de causa, explicará mejor el protocolo, concreto el sanitario, pero yo les digo, ya les adelanto, que en aquellos eh, partidos de las dos jornadas que quedan de, 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 de fútbol, de la Liga de Fútbol, en los que estén en territorios, en comunidades autónomas, en la fase 1 eh, sanitaria, van a poder celebrarse con presencia de público. ¿Qué presencia? Pues el 30% del estadio con un tope, que es 5.000 personas. Es decir, si ese 30% superara las 5.000 personas, lo corregiríamos con 5.000 personas. Es decir, creo que mmm, el mensaje es positivo. vuelve el público, vuelve el público en aquellos territorios donde hay más garantías, lo hacemos de forma eh ordenada, de forma razonable eh con unos topes y pero a la vez permitiendo que la liga Que es verdad que se ha desarrollado sin público, pueda finalizar en sus, en sus dos jornadas últimas con algo de público. Esto va a suponer, por ejemplo, que en la Comunidad Valenciana, que está en una situación muy buena desde el punto de vista sanitario, pues los partidos que tienen que ver con el Villarreal, con el Valencia, eh, con el Elche o con el Castellón, en primera y en segunda, puedan eh, celebrarse con público. Con la ACB vamos a hacer lo mismo. Es verdad que tenemos un poco más tiempo. Yo ayer hablé con Antonio Martín. Eh, y lo que hemos decidido pues, en estos días es concretar ese protocolo con criterios similares al del fútbol y pensando sobre todo en los playoffs, en los playoffs de baloncesto que saben ustedes que se van a realizar en la última semana de mayo y la primera de junio. En este proceso, insisto mucho en esta palabra porque me parece que es el criterio fundamental, el de progresividad, nos encontramos también a mitad de junio con la selección española de fútbol, con la que también hemos pensado con la Federación de Fútbol y con la UEFA, que tenga presencia de público. Saben ustedes que si todo va bien, se celebrará en el Estadio de la Cartuja, en Sevilla, con un aforo del de 25% y hasta 16.000 espectadores. Es decir, como ven, es todo progresivo. Eh, tenemos también la fase de ascensos y descensos en la liga. posterior a estas dos jornadas, onde tamén iremos con ese criterio eh, progresivo, e, en definitiva, se trata de que podamos tener público, de que poda hacerse con garantías, de que este sea un mensaje de esperanza tamén para a sociedade, e de que podamos culminar todo o proceso, en agosto, cuando se inicie la nueva liga, pues en las condiciones más óptimas y, por tanto, el mensaje se haya producido desde este momento. Yo sí quiero hacer dos cosas para acabar esta introducción inicial o esta introducción general. Primero, agradecer a la liga, primero la reunión de ayer y sus argumentos, sus razones, agradecer a los clubes también su compromiso. con eh, el buen desarrollo de todo esto les vamos a necesitar hemos hecho un protocolo que por cierto tiene mucho que ver también con las normas que ellos nos han facilitado o sea que hay bastante bastante concurrencia bastante coincidencia en en los criterios y también les quiero pedir eh, porque sé que lo van a hacer y lo, y lo quieren hacer que en estas dos jornadas que quedan apelen a la responsabilidad y al buen sentido de los aficionados sobre todo en la última cuando se produzcan eh, las celebraciones digamos eh, lógicas por ganar la liga o por ascender de categoría. no yo creo que deben apelar a la, a la contención, a que esto se produzca o en las casas o, en los, o los aficionados que haya en el, en el campo de una forma ordenada. Y yo creo que si hacemos todo eso, nuestro paso permitiendo que haya público, devolviendo el público a los estadios, de forma todavía eh, inicial, eh, con el buen comportamiento ciudadano, con la lupa siempre puesta en los criterios sanitarios, yo creo que podemos eh, culminar todo esto muy bien y felicitarnos como sociedad y como país. Seguramente se me olvida algo, pero en todo caso, eh, lo que quiero expresarles y es mi satisfacción porque hayamos dado este paso. Quiero agradecer a la ministra su sensibilidad, porque es verdad que. Nuestros puntos de vista son distintos, es el punto de vista sanitario eh, puro y el mío, pues, es el punto de vista deportivo. Y evidentemente hemos llegado a un acuerdo muy razonable, muy sensato, eh, que yo creo que piensa en el bienestar general, en el interés general, en la salud pública y también en, la, en el deseo de los ciudadanos de poco a poco volver a una normalidad plena. Así que. Gracias, ministra, y por mi parte quedo a su disposición. Le cedo la palabra a la ministra de Sanidad eh, y después pues, atenderemos las preguntas.